Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. La alegría y el placer de reencontrarnos, por eso ya mismo los saludamos con un fuertísimo abrazo, con mucha calidez, más allá de estos tiempos donde las temperaturas son altas, pero deseamos que estén muy bien y como siempre agradecemos que nos sigan acompañando al Ver TV, a este canal en general, pero desde ya por supuesto también a través de una de sus propuestas que tiene que ver con este programa que continúa y lo llamamos Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Como siempre, desde la ciudad de Venado Tuerto, la Esmeralda del Sur, porque nos encontramos en este sector, en esta región de la Bota Santafesina. Y desde aquí nosotros te invitamos a vos a recorrer los diferentes barrios de esta ciudad, pero como siempre también vamos a visitar la región porque el Ver TV está presente de manera permanente en cada una de las localidades, pueblos y ciudades del Departamento General López, pero también, como decíamos, siempre ampliamos a un más la recorrida para poder descubrir y también revalorizar diferentes noticias, informaciones, acciones que surgen desde los distintos sectores de la sociedad. Para nosotros poder continuar es necesario también agradecerles a nuestros compañeros que hacen posible este programa. Mi nombre es Renata Alós y ahora vamos a compartir la presentación de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios para luego sí empezar a escuchar a las voces de los protagonistas. Y como lo dijimos anteriormente, ahora sí ya vamos a comenzar a escuchar a las voces de los protagonistas de esta semana. Comenzamos desde la ciudad de Venado Tuerto y precisamente desde una de las instituciones que está presente y siempre lista para acompañar y para albergar a aquellas mujeres con sus niños, con sus hijas, que lo necesiten. Hablamos del Hogar San José en la ciudad de Venado Tuerto y vamos a escuchar a la coordinadora del área de género y niñez, hablamos de Daniela Bravo, porque ella nos va a contar el repaso de las actividades de este hogar presente en la ciudad de Venado Tuerto, que cumplió su primer año hace algunos meses atrás, en este 2022. La existencia de este hogar ya se da desde hace mucho en la ciudad de Venado Tuerto, pero la orientación hacia esta atención, como decíamos, para mujeres que se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad ocasionadas por hogares donde la violencia de género se hace presente, donde esto también ocasiona restricciones en lo económico, así que este hogar está a disposición y también ya se pudieron contabilizar a cada una de las personas a las cuales se las acompañó, se las recibió y también se les brindó asesoramiento. Para esto vamos a ir con la voz de la protagonista y así enterarnos cuál fue el trabajo que realizaron, como así también cómo proyectan seguir estando presentes en la ciudad de Venado Tuerto, tratando y acompañando un tema tan importante que genera desde ya los peores resultados en muchos casos y tiene que estar la respuesta y un lugar donde asistir a estas personas. En el Hogar San José nosotros hemos sacado la cuenta que en el año habían estado alrededor de 39 mujeres con 42 niños. Hoy en la actualidad solo hay 4 mujeres y también 7 niños, porque como es para mujeres con niños es el grupo familiar. Van de manera transitoria, obviamente. Van de manera transitoria, sí, algunos días más, días menos. Es más, a veces hasta coordinamos los días, por ejemplo, coordinamos días ahora para que termine la escuela y no tener que irse del hogar antes de terminar la escuela y poder rearmarse mejor. Es como cada caso particular. Cada situación es particular y va a depender de las posibilidades que le podamos ir brindando a esta mujer
para poder salir de una manera más empoderada, correcta, digamos, del hogar. Algunas veníamos ya trabajando en situaciones de violencia y terminaron siendo estas situaciones de que no hay alquileres, de que se dificulta, de que con niños a veces también se dificulta alquilar, de que no hay garantías, entonces terminaron siendo que era difícil seguir alojadas en sus casas, por lo cual hay mucho habitacional. Cuando vos ingresás al Hogar San José, un equipo, tenemos una coordinadora de la municipalidad dentro del hogar que convoca a un equipo de la municipalidad. Ese equipo desde ahí en adelante te acompaña siempre. Puede ser que te haya venido acompañando, por eso es el ingreso, como ha sucedido en muchos casos, que el mismo equipo pide el ingreso al hogar, o que el equipo la conozca ese día porque a lo mejor eran mujeres que no eran adscriptas a los centros. Y en la continuidad de la entrevista con Daniela Bravo, coordinadora del área de género y niñez, también informó sobre la capacitación destinada para un sector específico de trabajadores en el marco de la ley Micaela. Sabemos que las conductas violentas hoy están presentes proveniente desde cualquier tipo de persona, incluso a veces inesperado, como así también en cualquier ámbito. Pero específicamente esta vez la orientación estuvo a través de esta capacitación para un gran número de trabajadores de la ciudad de Venado Tuerto. Mañana arrancamos con la capacitación de todo el personal municipal. Algunas áreas, la idea es no restringir el servicio en la municipalidad, por lo tanto la mayoría de las áreas van a estar abiertas. Va a ser mañana de 7 a 9 y media un grupo, de 1 de la tarde a 3 de la tarde el otro grupo, y al día siguiente, el 15, de 7 de la mañana a 9 y media de la mañana. La ley Micaela genera la capacitación obligatoria en género de los tres poderes del Estado. Se da por la muerte de Micaela García, que era una joven que además de militante, mujer, fue brutalmente asesinada, fue un femicidio, y demostró la necesidad de que todos los agentes del Estado estén capacitados para la rápida reacción y el rápido trabajo en las situaciones de género y con una perspectiva de género. La idea es que nosotros capacitemos a todo el ejido municipal a los fines de que por lo menos un poquito, un granito más de arena hoy, va a haber mañana y pasado para el trato no solo en lo que acaba mujeres, sino también a la violencia en general. Y en estos espacios donde la presencia de personal capacitado se hace sumamente importante para brindar la mejor atención, asesoramiento y las herramientas adecuadas para cada una de las personas que se acercan a las diferentes oficinas, también nos vamos a ir con esta información hacia la ciudad de Rufino, porque allí en los últimos días se dio la inauguración de una nueva oficina en dicha ciudad que tiene el objetivo de brindar información a los consumidores, como así también la instalación de la Defensoría del Pueblo. Vamos a escuchar a los funcionarios de estas áreas respectivamente que traen toda la información de lo que se puso en marcha y también cómo continuarán ahora los trabajos interviniendo y acompañando desde este sentido con el tratamiento de estas problemáticas y temas en la ciudad de Rufino. Y sí, creo que yo que hace 17 años ya que ha pasado, 16, 17 años de la primera inauguración, cuando Rufino, como dijo recién Natalio, era el último bastión que quedaba en la provincia. Y bueno, siempre Rufino estuvo dentro de los planes de la Defensoría cuando se planteó el tema de hacer llegar una institución protectora de derechos al interior provincial y que todos tengan la misma posibilidad de oportunidad. Porque de la gestión pública siempre lo que se prioriza son las grandes urbes. Se prioriza muchas veces Rosario y Santa Fe y nos olvidamos de la gran distancia. Tenemos 1000 kilómetros de distancia entre Rufino y Las Toscas. Y en realidad somos todos ciudadanos y todos tenemos ciudadanos y ciudadanas y tenemos todas las mismas posibilidades. Por eso nuestra institución, que ya de raíz es protectora de derechos, no podíamos dejar de estar en cada una de las instituciones. Por eso nosotros siempre celebramos la apuesta que hacen muchas veces los presidentes comunales, los intendentes, en perderle el miedo a que haya instituciones que controlen al Estado provincial, al Estado municipal, porque en realidad nosotros tenemos competencia en el Estado provincial, con todas las oficinas del Estado provincial, por delegación por el Estado nacional, pero en realidad nosotros competencia con el Estado municipal no tenemos. Pero sin embargo el trabajo en conjunto, siempre por un reclamo que venga de un vecino, de lo mejor de un barrio, de poda, de residuos, siempre es bienvenido el reclamo para que
que tenga justamente ser el oído y decirle al presidente comunal, al intendente, señor intendente, mire, el barrio tal tiene tal problema o tal inquietud. Digo, siempre esto tenemos que perderle el miedo a pensar en gobernanza, no en gobernabilidad, en gobernanza. Y que la gobernanza es la participación entre lo público, entre lo privado, entre organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía. Entonces, cuando todos estos actores trabajan en conjunto por el bien común, mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Hace un año aproximadamente que tenemos el convenio y se trabaja a full todos los días. Eso habla de las gestiones reales, eso habla del trabajo concreto, de las propuestas, de las acciones, más allá de las normas, de los convenios que se firmen, de las leyes y demás. Eso es importantísimo. Acá se resuelven problemas reales. Nosotros somos autoridad de aplicación con competencia en la aplicación de sanciones en todo lo que tiene que ver con vínculos de consumo. ¿Qué son los vínculos de consumo? Aquellos que se generan entre un proveedor de bienes y servicios y un consumidor usuario final. Por ejemplo, lo que vamos a comprar a un almacén, a un supermercado, las telecomunicaciones, cómo usamos el celular, el wifi, las cuentas bancarias, todos los conflictos que podemos tener con una institución bancaria, desde un cajero automático hasta una transferencia, una transacción que realizamos, todo es competencia de defensa del consumidor, la autoridad de aplicación. Un viaje que contratamos, una publicidad engañosa que se realiza y que no se cumple, un producto que compramos por internet y que no llega o que llega de manera deficiente, un servicio público domiciliario, luz, gas, agua, bueno, todo lo que sea un bien o un servicio que contrata un consumidor final cabe en esta oficina. Así que imagínense, es un universo extensísimo y que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Eso es lo que manifestaba antes, o sea, la vida cotidiana de la gente. Y esta es una oficina que cuenta con facultades descentralizadas, por tanto, aquí mismo van a llevar adelante las audiencias de conciliación entre las empresas. Pensemos en empresas que son de la zona, de la localidad, pero pensemos en multinacionales también, que muchas veces no tenemos manera de llegar. A través de esta oficina pueden llegar. Aparte, lo que nosotros hemos hecho es crear el registro digital de domicilios electrónicos de proveedores. En la provincia de Santa Fe, a través de un decreto del gobernador Omar Perotti, por fin tienen carácter obligatorio las notificaciones en los correos electrónicos, lo cual nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero al Estado para hacer las notificaciones. Basta de notificaciones en papel postales que no llegan y que además le cuestan dinero al Estado. Esto, a través de este decreto, tiene completo valor y permite que desde Rufino estén poniéndose en contacto con las multinacionales para poder conciliar y llegar a un arreglo real y concreto, como los números que tiene esta oficina, para resolver el inconveniente al consumidor. Caminos de la Ruralidad es otro de los programas que se puso en marcha en toda la Bota santafesina. Y en esta oportunidad, como así también ha sucedido para otras localidades, pueblos y ciudades de nuestra región, venimos a la ciudad de Venado Tuerto, porque se realizó la firma de este convenio con la intervención y la presencia del gobierno de Venado Tuerto, como así también concejales como Sebastián Roma, pero además estuvieron acompañando quienes integran el grupo del Empalme y también diferentes docentes pertenecientes a algunas instituciones educativas de la localidad de San Eduardo. De esta manera, el programa Caminos a la Ruralidad se pondrá en marcha en un sector específico de la ciudad de Venado Tuerto, en su zona rural, que además permitirá una mejor transitabilidad para cada una de las personas que se acercan a las demás instituciones. La verdad que estamos muy contentos de poder venir hoy a poder firmar este convenio que empezamos a trabajar ya hace varios meses atrás y que nos permite poder avanzar en un programa tan importante como tiene que ver con Caminos de la Ruralidad. Y se da también en el marco, como lo habíamos charlado y planificado, en el marco del aniversario número 100 del club. Quiero agradecer a Matías por su predisposición. Realmente hemos podido trabajar muy bien en ajustar lo que había que ajustar para que esto se pueda hacer realidad. Gracias, Matías. Gracias, José, también por la predisposición, y a Sebastián, que fue quien tomó el tema también desde el Consejo Municipal. La verdad que para nosotros es importante poder mostrar esto. Cuando trabajamos todos unidos, las cosas se pueden avanzar y se pueden resolver. Así que esto es lo que queremos.
que podamos avanzar en obras importantes para el desarrollo de nuestra ciudad, para el desarrollo, de, en este caso, de los caminos de la ruralidad, algo tan importante para que tanto el club como la escuela puedan tener la conectividad necesaria y que todos los productores de la zona puedan tener la seguridad de que cuando mejoramos estos caminos y que va a dar un salto de calidad, la producción va a poder salir de manera segura. Por eso me parece que es de destacar el compromiso del gobierno provincial también por la ruralidad. Porque me parece que acá lo que hay que poner en sintonía no es solo el programa Caminos de la Rural, que hoy es el que estamos celebrando y que ha tenido un despliegue enorme, Matías lo va a contar seguramente con mayor detalle, sino también saber que por decisión del gobernador hoy tenemos un boleto educativo, o sea, hoy todos los docentes y las docentes y los niños reciben un monto equivalente a su traslado. Esto es algo inédito. También hay que decir que por primera vez en mucho tiempo se arreglaron los techos del CER 291, que hace mucho tiempo se llovía y se invirtió un dinero importante para que hoy los niños y niñas que van a una escuela rural no sientan que son estudiantes de segunda en nuestra provincia. Así que me parece que eso es sumamente importante y de alguna manera la posibilidad de conectar la escuela, el club, que es un espacio no solo social, sino también cultural y también productivo, porque cuando armamos esta comisión que se armó para controlar los fondos está conformada por muchos productores de la zona que se van a ver visto muy beneficiados por la posibilidad para sacar toda la producción de acá para poder tener mucho más facilitado el acceso. Es una lucha que hemos tenido con el tema del camino. El día que llueve todos sabemos cómo es. Bueno, los chicos a la escuela. Les voy a contar un pequeño anécdota de que acá estuvimos dando clase hace algunos años, porque bueno, estaban todos los caminos cortados, así que le cedimos el club para que puedan dar clase, para que asistan para que puedan estar estudiando y no se pierdan los días de clase. El club está más que agradecido porque cada vez que golpeamos una puerta nos atendieron y siempre nos dieron una respuesta, así que bueno, muchas gracias y bueno, que se sientan como en su casa porque esto es parte de ustedes también. Es un honor de que la provincia se fije, ¿no?, las posibilidades que tiene la escuela rural y lo importante que es una escuela en el medio de la nada prácticamente. Y lo más importante es poder llegar. Muchas veces los días de lluvia se dificulta muchísimo llegar a la escuela del Empalme. Bueno, hoy tenemos la ruta que podemos venir de San Eduardo tranquilamente, pero la docente tiene ese tramo, digamos, de tierra que realmente se dificulta para poder llegar a la escuela. Lo mismo que para las familias. La verdad que muy agradecida a las autoridades, a la Comisión del Empalme y a todos que están trabajando para que podamos tener estos caminos realmente en condiciones. Y vamos a girar la página, vamos a encontrarnos con nuevos temas y como siempre también en esta apertura, en el inicio de un nuevo fin de semana, aprovechamos a encontrarnos con aquellos que promueven la cultura y la actividad artística en la ciudad de Venado Tuerto. Nos vamos a encontrar con los integrantes de Manto Blanco, este grupo que se presenta durante este fin de semana en una de las bibliotecas de la ciudad de Venado Tuerto, precisamente el día sábado, así que vamos a repasar de qué se trata toda la producción, qué ofrecerán como música, así que a seguir apoyando a los venadenses, que brindan también la posibilidad de disfrutar de diferentes espacios y de diferentes ritmos musicales, sumando a la cultura venadense. Yo fui el último integrante que se integró a la banda. La banda se llama Manto Blanco, ahora va a hablar el gestor de la banda, tributo a Maná, así que bueno, para mí es un enorme placer que integrar este grupo, por el grupo humano que hay, por la vibra, la energía que se transmite. Y bueno, y es una banda, me interesó muchísimo el proyecto porque es una banda, que hace de todo tipo de género, ya sea acústico, pop rock y percusivo. Así que, y bueno, y aparte de excelentes músicos, buenas personas, y que cada uno pone su impronta a la banda, y bueno, más allá de hacer un tributo, cada uno le pone su sello personal. ¿Qué vas a estar tocando vos? Yo el teclado. Yo
voy a ser el que va a emitir todas las canciones, todas las letras de este grupo Maná, que es un lindo, lindo estilo tiene. Y bueno, esto se gestó más de todo haciéndolo en estilo acústico. Sí. Pero bueno, después se sumó, queriendo o sin querer, Bernardo con la batería y Fernando con el bajo. Y bueno, entonces después decidimos de cambiarle el estilo y hacerlo directamente eléctrico, bien con toda la polenta. Y bueno, se fue, cada vez fue mejorando hasta que directamente, bueno, después necesitábamos ponerle un nombre. Y bueno, quedó lindo el nombre de Manto Blanco. Y ahora el 17 los esperamos a todos. ¿Va a ser el debut? Va a ser el debut, debut. Con todo y con todas las ganas y con toda la fuerza, ¿va? Aunque igualmente somos todos músicos veteranos, pero bueno, en un grupo más de todo artístico, digamos que uno trata de transmitir, digamos, más allá de lo que dice la letra, transmitir la buena onda que hay en el grupo, digamos, eso la gente lo capta y es necesario que en los ensayos haya buena vibra. Bueno, yo hago la percusión y la armónica. Hace bastante tiempo que ya lo hacíamos acá solo con el amigo Gustavo, y bueno, lo hacíamos ya, como te decía adelante, de formato acústico. Bueno, y después se dio que se fueron uniendo acá los otros compañeros, y bueno, y acá surgimos, así que vamos a salir a tocar. Sí, yo me sumé a ellos justamente porque me comentó que estaba haciendo algo acústico y le dije, bueno, yo justo estaba sin tocar y le digo, estaría buenísimo ponerle batería y hacerlo formato eléctrico, y bueno, se dio, y después conocimos a Fernando y bueno, se formó este grupo lindo y espero que a la gente le guste el tributo. Hace poco empecé la banda y bueno, también la propuesta, que lo que dijeron ellos, que me ofrecieron a mí, me gustó un montón, me gustó mucho la unidad, somos como un equipo de trabajo, y compartimos muchas cosas. ¿Y cuando dijeron Maná, ¿te gustó? Sí, ¿o sí? ¿Sos más rockero? No, me gusta el rock, pero me gustó también la idea de armar la banda de Maná. He escuchado varias canciones de Maná, ¿viste? Sí. Uno la escucha en la radio, en cualquier lado. Y así que me gustó muchísimo. Y bueno, ¿y cuántos temas de Maná la gente va a estar aproximadamente escuchando, Y aproximadamente unos 20 temas, alrededor de los 20 temas, depende la noche también, cómo se vaya gestando la noche, pero sí, una variedad de temas melódicos, de rock, de baladas, pero bien, de una hora y media a dos horas. De espectáculo, bueno, nos estamos viendo, chicos, Bueno, muchísimas gracias por haber venido y en nombre de Manto Blanco saludamos a toda la gente y los esperamos para los próximos shows que van a venir de acá en adelante, ahora el 17 en la Biblio. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9. Se puede comer y disfrutar de un buen show. No te muevas. Inicio de espacio publicitario. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 GB en Internet. Venado Visión la tiene. Flash Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462 421-620 421-602.
En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIR 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar. EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. Toda una vida acompañando la fuerza de tu suelo. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita, una flor de verdulería. Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó Mr. Cono. Eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 1554-4196 y 1533-2870. Mr. Cono, Lavalle 1913, Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten, probalos vos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Ya regresamos. Fin de espacio publicitario. Y de esta manera acompañábamos a Manto Blanco con su debut, haciendo y ofreciendo este tributo a la reconocida banda mexicana Maná. Así que a disfrutar, a aprovechar todas estas propuestas e invitaciones. Y hablando de invitaciones, también durante la semana el equipo del móvil del VerTV se acercó a uno de los viveros de la ciudad de Venado Tuerto para consultar qué opciones hay en el armado del arbolito, que seguramente, si tenés la tradición y la mantenés, has realizado y estará presente en tu hogar desde el pasado 8 de diciembre, día en que se da el armado de este símbolo. Así que vamos a enterarnos desde otro de los lugares, también artísticos, creativos, cuáles son las propuestas que surgen desde este vivero de la ciudad de Venado Tuerto, interviniendo en el marco de esta Navidad con la representatividad del arbolito y de qué manera podemos realizarlo a través de lo que ofrecen en algunos viveros venadenses. Este tipo de pinos, que yo prefiero adornar esto que luego se puede trasplantar. Claro. ¿Qué precio tiene para que la gente tenga una idea? Mira, un pinito así de este tamaño te sale 2.000 pesos. Muy barato. 2.000 pesos. A otros pinitos que por ahí ahora es gastar fortuna. Así que. Entonces no estoy errado con mi idea, ¿no? No. ¿Te dijiste que también? Arrancan desde 2.000 pesos, 4.500, 5.000. Ahora te muestro si quiere otros tamaños. Pero esto. Y después vos ya lo pones a la tierra y bueno, ya te queda el pinito, va creciendo. Así que. Sí, gracias a Dios vinieron a buscar bastante, así que bueno, estos fueron los que me fueron quedando. Estos están para envasar ya, así que bueno, también, pero están envueltos en papel film, están en terrón, se pueden sacar, se pueden poner y bueno, con lucecitas quedan muy lindas. Queda muy linda, sí. Y es natural, ¿no? Y es natural. Ya, ¿qué precio estamos hablando de esto? Esta grande. Altura así, 15.000 pesos. 15. Después tenés así en 10.000 pesos, ¿viste? Diferentes tamaños. Necesito. Hay cedros, hay algunos pinos rastreros. ¿Ve? Este así es nevadito, sí. Con amarillo como disciplinado. ¿Este de cuánto estamos hablando, señora? Este así, 7.500. 7.500. Después tenemos aquel allá, que es un pino rastrero. El tono en gris. Va jugando con un poco de colores en el parque también. Y bueno, esto tiene vida. Hay que plantarlo y es algo lindo para la casa. Mitre, 1.700 estamos y después en Santa Fe y Chacabuco ya hace 9 años que estamos. 9 años que está allá. Que estamos trabajando.
Vamos a seguir avanzando y, como lo dijimos, siempre el VerTV presente en toda la región, y estuvimos visitando especialmente la ciudad de Villa Cañas. Allí, en primer lugar, vamos a escuchar al intendente de dicha municipalidad. Hablamos de Norberto Tito Gisi, quien hizo un balance llegando al final de este año, se refirió a las obras y también un repaso de las distintas gestiones de lo que se pudo realizar y proyectar en dicha ciudad del sur de Santa Fe. Hay una administración ordenada en la cual eso permitió de que podamos nosotros desde el municipio poder hacer obras por administración, la gran mayoría de ellas. Por ejemplo, si hay algo que fue una visión a futuro, y la verdad que fue altamente positivo, poder armar una planta hormigonera propia municipal. Eso se ha ido haciendo a través de los periodos de pandemia que tuvimos. Irla armando, no vamos a decir una planta hormigonera, la mayoría de las cosas son usadas, pero bueno, en fin, es funcional a la municipalidad. Y te digo que es funcional porque hoy nos está demostrando, porque estamos haciendo cordón cuneta, estamos haciendo bacheo, empezamos con bacheo, cordón cuneta, estamos haciendo pavimento. Eso nos permitió también, como tenemos sorteados ya y adjudicado 90 lotes a 90 familias, entonces teníamos que empezar con infraestructura también. Para mucha de esa gente hoy tiene Procrear, porque se ensambló con el Procrear, y eso nos permitió de que, en su momento, cuando la gente tenía que construir, había que darle todos los servicios, tanto, cuando digo, la parte eléctrica y agua, que es lo básico como para la construcción. Así que desde el municipio, conjuntamente con ambas cooperativas, me refiero a la cooperativa de agua como la cooperativa eléctrica, se trabajó en conjunto, se hizo un tendido de un cable presamblado para darle la parte eléctrica, porque tenemos que hacer una planta transformadora, hay que hacer una inversión importante, pero en lo inmediato, para salir del paso y puedan construir, ya hay, prácticamente vamos a recorrer, y ya hay casas que ya dentro de poco van a estar habitándolas. Y por otro lado, estamos en pleno trabajo de la red de cloaca y agua. Estamos trabajando en todo lo que es infraestructura, también estamos con un acueducto, que es llevar con un caño de gran diámetro, llevar agua a todo lo que es la parte del barrio norte y todo lo que es donde están ese loteo. Es una obra importante también, por la calle 71, con la calle 70. Y estamos a pleno también, todo lo que es una bicisenda. Nosotros tenemos dos avenidas principales, te diría yo, que eran con canteros, que es la avenida 50 y la 51. Cuando hablamos de la 51, ya de hace muchos años, otras gestiones lo habían reducido al cantero, a 50-60 centímetros, entonces quedó ancha la avenida. Ahí vamos a hacer una bicisenda, que ya están los pretiles hechos, los separadores hechos, porque lo hacemos también con la planta hormigonera, delimitando lo que va a ser la bicisenda. Sería una ciclovía, vamos sí. a decir. La bicisenda nosotros la vamos a hacer en el cantero. En el caso de la avenida 50, el cantero ya es más ancho. Y aprovecharon ese lugar. Aprovechamos ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando es, vamos a decir, todo lo que es la mano única, vamos a decir, de un lado o del otro, abren la puerta, viene alguien en bicicleta y hubo muchos accidentes. Entonces nosotros con esa ciclovía, bicisenda, la idea es que vayan por el lugar que corresponde, y estamos haciendo la parte más céntrica. Es decir, son tres cuadras y nos quedaría la última cuadra, que es entre la calle 53 y la avenida 51. Con respecto a las viviendas, con respecto a los terrenos, la verdad que hubo mucha demanda, nosotros hemos dado muchas soluciones, porque cuando entramos en la gestión, lo primero que decidimos es que la gente tenga terreno. Nosotros hicimos un programa que fue un programa exitoso, que lo está llevando a cabo Venado Tuerto, lo está llevando a cabo Wilray, que es la adquisición de un terreno para la construcción de vivienda propia. Nosotros entregamos ya 98 lotes que ya se ensamblaron con el Procrear, se ensambló con viviendas prefabricadas o viviendas en lote propio de la provincia o con canastas de materiales. Pero hoy se armó un barrio
Nosotros tenemos un barrio ya prácticamente levantado en su totalidad, y con la construcción, con gente viviendo, con 98 lotes, 98 familias. Lo mismo pasó con la que nosotros llamábamos Quinta Ficorilli, que fueron 56 lotes, y lo mismo va a pasar con los 90 lotes estos que te estoy hablando de la Quinta Faciotti, y sumado a esto 45 viviendas más que van a venir de Nación, que ya los anunciamos. Hubo dos oferentes, bueno, ahora esto depende, por supuesto, de la provincia, un plan de vivienda social. Es decir, estamos dando solución a 300 familias. Para Villa Cañas es importante. Y en la continuidad de esta recorrida por la ciudad de Villa Cañas, también vamos a compartir con ustedes información sobre el taller protegido. La información va a surgir desde la coordinación de dicho espacio, como así también desde el área de acompañamiento, de acción social, y enterarnos sobre este espacio que tiene como objetivo acompañar también a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, buscando a través de diferentes actividades, de aprendizajes, de la recreación, acompañar y a contener. Pero de esta manera, a través de las voces que surgían desde la ciudad de Villa Cañas, nos enteramos sobre la actividad específica que realizan en el marco del taller protegido, como así también a través de otros espacios que se dan también de manera a través de un taller. Pudimos retomar este año con el ritmo normal y habitual, para decirlo de alguna manera, del taller, después de 2 años de pandemia, que el taller lo sintió mucho, porque no se pudieron sostener las jornadas presenciales durante muchísimo tiempo. Trabajamos con muchos operarios que son factores de riesgo, así que eso, digamos, nos complicó un poco el trabajo. Pero bueno, también fue una buena oportunidad porque, digamos, pudimos repensar el taller, y en función del retorno de los operarios al lugar y con una necesidad de brindarles más espacio físico para no tener que alternarlos en turnos, porque para ellos es muy importante la concurrencia diaria acá, planteamos tomar la totalidad del espacio del edificio que ustedes estuvieron recorriendo para el taller protegido. Antes se compartía con uno de los centros de día, y en función de esa necesidad de retorno y de garantizarles a ellos todos sus días de trabajo, es que planteamos la posibilidad de que el edificio sea absolutamente para el uso del taller. Eso potenció el trabajo, nos permitió reorganizar las áreas de trabajo, que bueno, eso Jorge lo puede explicar mucho más, que es la que está todos los días acompañándolos a ellos. Así que fue una buena oportunidad para tomar esa medida. Y después pudimos ampliarnos también en cuanto a lo que son las máquinas. Pudimos incorporar más máquinas textiles, que por ahí estábamos un poco acotados en el espacio físico, porque este último año y medio tuvimos incremento de operarios. Entonces, lógicamente, el espacio, la ampliación fue muy, muy positiva. El taller funciona, bueno, de lunes a viernes, de 8 a 12. Los chicos ingresan por la mañana y, como bien decimos, son jóvenes y adultos, todos con discapacidades. Es un taller laboral, por eso es un taller protegido y de producción. Ellos ingresan y están produciendo los productos toda la mañana, y se elaboran y se venden dentro de la comunidad. Ellos tienen una carpeta de venta, entonces, bueno, salen a la comunidad, venden. Tenemos también comercios a los cuales tenemos ya una venta fija, en la cual, bueno, les distribuimos mensualmente. Bueno, ellos a través de eso están con una linda capacidad de decir, están trabajando y están útiles, y se sienten útiles ellos mismos. Tenemos la producción muy variada, gracias, bueno, como decimos, es un taller municipal, que eso yo siempre digo, uno cuando va a las reuniones de los talleres protegidos, somos privilegiados en pertenecer, en ser del municipio, porque todo lo que es materia prima, maquinaria y demás se gestiona por medio de la municipalidad. Entonces estamos como estamos, siempre digo, por la municipalidad, y porque estamos formándonos siempre y tratando de abastecer todas las necesidades. Sí, lo que están produciendo son trapos de piso, que es lo más fuerte del taller. Hay telares manuales y telares eléctricos, hay rejillas. Dentro de los trapos de piso elaboramos distintas producciones con el mismo trapo de piso, como alfombra pintada, almohadones y demás, que se van ideando, y que, bueno, hay tres docentes a cargo también, que, bueno, son muy creativas y van viendo qué se puede elaborar para dar una novedad también a la comunidad.
Después, bueno, tenemos máquinas de bolsa de consorcio, de residuo, también se vende muy bien, cepillos de escoba. Abastecemos lo que es las panaderías con las bolsas de papel. Entonces, bueno, vendemos a las panaderías, a las mercerías, ferreterías, los distintos tamaños de bolsas de papel. Y agendas también se realizan. Esos más o menos son todos los productos que van elaborando los chicos. Actualmente estamos con 26 operarios y bueno, y posiblemente ya tengo más o menos, creo que 2 o 3 ingresantes para el próximo año. Mira, nosotros lo trabajamos a través de centros de día, la presencia en territorios a través de centros de día. Tenemos 2 actualmente, uno ubicado en lo que llamamos Barrio Norte y Barrio Sur. Los dos tienen las mismas estructuras, su espacio físico, tienen docentes, asistentes escolares y personal de cocina y ordenanza que están para acompañar a los niños. Venimos trabajando durante todo el año en conjunto con las instituciones educativas, porque quienes están al frente son docentes, y se trabaja en todo lo que es la contención. El apoyo escolar es parte del trabajo que se hace, pero es mucho más amplio, porque los chicos reciben 2 comidas diarias. Controlamos el tema de sus calendarios de vacunación, la periodicidad de sus controles pediátricos. Eso lo trabajamos en conjunto con el hospital local. Nosotros tenemos una trabajadora social que tiene su trabajo, lo presta en el hospital, entonces funciona como nexo con el área de salud todo el tiempo, y además nos permite conocer el día a día de ese niño, si está atravesando alguna situación. De hacer un seguimiento. De hacer un seguimiento, más allá de lo escolar y lo sanitario, cómo está la situación en su familia, y vamos, digamos, teniendo pertenencia con esa familia ante cualquier situación. Continuamos en movimiento a través de la información que seguimos compartiendo en este programa, Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. De 2 maneras, porque estábamos en la ciudad de Villa Cañas y vamos a regresar a la Esmeralda del Sur, a la ciudad de Venado Tuerto. Y también nos ponemos en movimiento porque vale repasar que en el marco de esta nueva temporada, final 2022, inicio 2023, con el verano presente, las actividades que surgen coordinadas por la Dirección de Deportes del Gobierno de la ciudad de Venado Tuerto son muchísimas. Pretenden involucrar desde los más pequeños hasta los adultos mayores, incluso acompañando a cada una de las personas para potenciar y fortalecer sus habilidades. Pero vamos a enterarnos, porque si bien algunas actividades ya comenzaron y se extenderán algunas hasta enero, febrero, otras inician a la par del nuevo año 2023 y aún hay tiempo de inscribirse. Toda esta información nos la trae la directora del área de deportes, Marcela Traverso. Bueno, este lunes hemos comenzado con las actividades acuáticas que para adultos, que serían entrenamiento en natación, enseñanza de natación, aquagym y nado libre nocturno. También el sábado 10 quedó habilitada la pileta al público con algunas novedades dentro de la pileta. El año pasado hemos presentado el tobogán y bueno, este año tenemos una... La decoración especial. La decoración, sí, en la pileta chiquitita. Así que bueno, estamos trabajando en este momento con lo que es inscripción a colonias. Han hecho una preinscripción a un link y en este momento estamos recibiendo las fichas de esa preinscripción. Y con un ritmo parejo desde que se abrió, desde la semana pasada, desde el lunes 5, bueno, todos los días estamos recibiendo, tenemos una alta recepción de la documentación para las colonias. Marcela, ¿cómo fue con el tema de los profes, la convocatoria previa que habían hecho para poder hacer todas estas actividades? Bueno, ya hemos, nosotros tuvimos una convocatoria mediante un link de preinscripción, después los hemos llamado y ya los hemos contratado. Este año contamos con la colaboración de la provincia, nos han otorgado 20 cargos docentes que van a estar distribuidos en las 6 colonias de niños y en las 3 de adolescentes que tenemos. Bueno, son alrededor de 120 personas, más el personal que se encarga de la mantención de los predios, como es el corte del pasto, la fumigación para mosquitos, el personal de salud que está también abocado, bueno, personal de tránsito, digamos, contando el personal fijo que serían los docentes y auxiliares, alrededor de 120. Y después, bueno, todo el resto de las áreas municipales que están todas trabajando a la par de la Dirección de Deportes.
y vamos a continuar con la información deportiva y vamos a seguir el movimiento porque elegimos tomar rumbo una vez más hacia Villa Cañas a través de la ruta que pasa por Santa Isabel, también nos permite llegar a Teodelina, pero en Villa Cañas también comenzó la temporada de verano con la reinauguración y la reapertura de su balneario que ofrece muchísimas oportunidades para disfrutar. La pileta, la laguna, las actividades deportivas, entre diferentes eventos que se van organizando precisamente para el momento. Pero también a través de la palabra del director de deportes de la Municipalidad de Villa Cañas, hablamos de Marcelo Rodríguez, nos enteramos sobre los reconocimientos que realizaron a diferentes deportistas de la ciudad por diferentes intervenciones y participaciones. Así que con estas dos informaciones vamos hacia Villa Cañas. Dimos inicio la apertura, digamos, a lo que es el bañero municipal, donde funciona todo el año, pero bueno, dimos inicio a lo que es la pileta, ¿sí? La parte del natatorio, donde ya el fin de semana tuvimos la concurrencia de mucha gente, como así también todo lo que es el espacio verde, sector de parrillero y de mesas, de los quinchos y bueno, también lo que es la explotación del buffet, el quincho donde bueno empezó a funcionar con los horarios que reclama el verano, ¿no? Realmente lo que es toda la actividad náutica que caracteriza este espacio, este lugar donde bueno sabemos ver en veranos lancha, esquí, moto de agua y demás, hoy en día no está realizándose debido a lo que es el nivel de la laguna, donde hoy contamos con entre 20 y 30 centímetros en la costa y entre 60 a 50 centímetros en el centro de la laguna, lo cual es un nivel muy bajo para lo que es ese tipo de deporte náutico. Sí, hoy puede andar un kayak muy en el centro, pero bueno, obviamente que con cuidado debido al tema de los remos en muy poca profundidad, evitar que se rompan, ¿no? Pero lo que es náutico y todo ese tipo de deporte hoy está todavía a la espera. A la espera, esperemos que en algún momento llueva, realmente un reclamo que venimos, que todo el mundo viene haciendo durante el año, bueno, esperemos que se pueda, que pueda generarse unos milímetros de agua para ganar el nivel de la laguna, que bueno, es una laguna que sube rápido, cuando vemos que llueve sube rápido el nivel, pero bueno, así también como sube, baja rápido. Lo que es el bañario, además de esto náutico que recién hablábamos, la gente viene a aprovechar el sector de parrillero, de las mesas, donde bueno, viene a hacer por la mañana y también por la noche, vemos que hay mucho movimiento por la noche, donde bueno, los jóvenes acostumbran a venir y festejar su cumpleaños en este espacio. Así que bueno, está todo disponible, tanto los baños como los parrilleros, los bancos, está todo en condiciones. Se estuvo haciendo distintos trabajos de pintura, de arreglo, de acondicionamiento del lugar, porque bueno, sabemos que es un espacio concurrido para otras actividades, hoy lo náutico no, pero sí lo otro, lo de pasar un día diferente, ¿no? Fue un año muy bueno, la semana que viene vamos a estar haciendo reconocimiento de los deportistas destacados del año, donde tenemos campeones y subcampeones de muchas disciplinas, lo cual eso nos pone muy contentos, que Villa Cañas esté en la zona siempre en los primeros lugares. Y bueno, también hay mucho desarrollo de deportes nuevos, como el futsal femenino, fútbol femenino, lo que es colombófila, tiro. Tenemos buenos resultados, obviamente los tradicionales como son el fútbol, el hockey, boxeo. Hay muchos deportes que han tenido buenos resultados, automovilismo, y taekwondo, telas, realmente muy variado y buenos resultados vemos el esfuerzo de todos los chicos y profes y también de padres que acompañan a ellos durante el año. Así que el martes que viene vamos a estar haciendo reconocimiento. Tenemos los tres clubes que cumplen una función muy importante y estamos en coordinación durante todo el año. Tratamos de nosotros crear espacios desde el municipio, espacios de deporte que los clubes no desarrollan, con la idea de no generar un espacio donde se desarrollen los clubes para no generar que vayan a un lado o al otro, sino tratar de darle la posibilidad a deportes que no desarrollan en los mismos, como es el atletismo, que es algo que se da en la escuela, el handball, que no se da en los clubes y se da en el municipio, con la idea de que todos tengan su espacio y su deporte favorito en la localidad.
Y de esta manera llegamos una vez más al final de una nueva edición, porque como siempre tenemos la seguridad de reencontrarnos la próxima semana a través de la misma señal por el Ver TV desde la ciudad de Venado Tuerto. Y remarcamos el agradecimiento a ustedes por acompañarnos, por seguir sumándose a este viaje informativo por Venado Tuerto y la región. El agradecimiento a nuestros compañeros. Mi nombre es Renata Loz y como siempre es un gusto reencontrarlos. Gracias, que estén muy bien, cuídense, a disfrutar el fin de semana y ojalá tengamos una nueva alegría por parte de nuestra selección. ¡Vamos, Argentina! Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. ¡Vamos juntos! Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.